Equipo de Trabajo, Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan a Papi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. A Papi de Saberes, construyendo alternativas. Buenos días a todos los radioescuchas que sintonizan Radio CEPRA Satelital. Bienvenidos a un nuevo programa de Aptapi de Saberes, es un tema propuesto, un espacio de reflexión por el Grupo de Cambio Climático y Justicia en la regional Cochabamba, a la cual pertenecen diferentes instituciones como Fundación Agricolandes, Alerta Verde, el CESU-UMS, Mozos Causa y AOPEP y Ciudadanía. Mi nombre es Camila Yavira y yo soy personero de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, una asociación que aglutina a varias organizaciones de productores ecológicos que trabaja a nivel nacional y que tiene entre sus ejes temáticos el tema de género y generacional. En el programa de hoy hablaremos sobre los desafíos de las mujeres rurales productoras en Bolivia. Conversaremos sobre las limitaciones que las mujeres enfrentan día a día y sobre las dificultades que van sobrellevando. También el día de hoy, para desarrollar el tema, nos acompañan la señora Rocío Vidal, de la Coordinadora de Mujeres del Valle Alto, y la máster Jessica Agüero, quien es gestora de proyectos con maestría en Economía Agraria y especialización en Ayuda al Desarrollo de la Universidad de Humboldt, en Alemania. Es investigadora en temas agrícolas, medio ambiente, género, etnicidad y políticas públicas. Y los últimos 2 años reside en Cochabamba. El objetivo del tema de hoy es identificar y visualizar los principales desafíos que las mujeres enfrentan en el área rural de Bolivia. Iremos desarrollando elementos como mujer, tierra, territorio, el enfoque de género generacional, autonomía económica, producción ecológica y algunos indicadores de desarrollo humano. En los últimos años, las mujeres están más interesadas en reivindicar sus derechos y exigir la igualdad de oportunidades laborales, sociales, culturales, políticas y al mismo tiempo exigir el freno de la violencia que, a pesar que la normativa avanza, día a día va en aumento. Según los datos del INE de la gestión 2016, en el área rural reside el 30% de la población femenina boliviana. Es decir, que de los 5.400.000 mujeres que tenemos en el país, 1.600.000 vive en el área rural. Y a pesar del avance en la normativa, estas mujeres desarrollan actividades productivas enfrentando diferentes limitaciones. Es necesario enfatizar el reconocimiento de los aportes de las mujeres a la economía, a la cultura, al desarrollo, pero lamentablemente esto se da en desigualdad de condiciones. Bueno, amigos, vamos a escuchar ahora un jingle. La lucha porque se reconozcan los derechos humanos de las y los bolivianos ha sido larga. Uno de nuestros primeros logros fue en 1952, que mediante el Decreto Supremo número 3128 se reconoció el voto universal, incorporando por primera vez a los campesinos y a las mujeres. Actualmente, la Constitución Política del Estado establece derechos sin discriminación de género. Tanto mujeres y hombres en Bolivia pueden hacer uso de su derecho en igualdad de condiciones. Recuerda, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos no se negocian. AOP, por un mundo verde, justo y sostenible. Con el apoyo de WeEffect. Bueno, hoy tenemos como invitada a la señora Rocío Vidal, quien ha de presentarse y va a presentar a la organización a la que pertenece. Doña Rocío, buen día, bienvenida. Muy buenos días, soy de la Organización Coordinadora de Mujeres del Valle Alto. Estoy participando dentro de la organización hace 9 años activamente. Y eso se encuentra en Valle Alto, en todo lado.
Gracias, doña Rocío. Doña Rocío, usted que trabaja en su organización con diferentes mujeres de los municipios del Valle Alto y desde su propia experiencia, coméntenos a qué dificultades se enfrentan las mujeres en el área rural, a las mujeres como productoras. En la área rural de nuestro país necesita todavía más apoyo, más que todo en tema de cuidado hacia los niños menores de 6 años y también los adultos mayores ya necesitan otras actividades más livianas, pero sin embargo en área rural trabajan desde los más pequeños hasta los más mayores. Entonces esto es una preocupación, ¿no?, en cuanto a la educación que tenemos en nuestro país. Muy bien. Al momento de realizar las labores productivas, al momento de, de desarrollar las actividades que se pueden realizar, ¿qué otras dificultades enfrentan las mujeres además de tener que hacerse cargo de las labores del cuidado? La mujer siempre está buscando que haya ingresos económicos más favorables para su familia, ¿no? En cuanto a la canasta familiar y otros deseos más grandes también, en lograr siempre que haya un ingreso económico fuerte hacia la familia. Muy bien, gracias, doña Rocío. Y viendo esas dificultades que usted nos comenta en este momento, este tiempo que la mujer tiene que dedicar a las labores del cuidado, es decir, a las labores de la casa, al cuidado de los hijos, en muchos casos cuidado de los ancianos, la deficiencia en la educación, como lo ha mencionado, y la preocupación por los ingresos económicos, ¿cuáles considera usted que son las causas para que estas limitaciones persistan en el área rural? La triple jornada que tiene la mujer, ese rol de estar pensando día desde el esposo, la crianza de los animales, el trabajo en la agricultura. Realmente la mujer en área rural sufre por la triple recarga, ¿no?, de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, ahora también le vamos a dar la bienvenida a Jessica Agüero, para que nos comente un poco, bueno, la actividad que ella ha venido desempeñando y en base a su experiencia también nos comente cómo percibe la situación de las mujeres rurales en otros países. ¿Será muy diferente? ¿Habrán similitudes? Entonces, Jessica, bienvenida. Gracias por la invitación, Camila. Gracias a este programa para poder hablar sobre un tema que no está muy en la discusión nacional o global, pero sin embargo es muy importante porque las mujeres rurales enfrentan muchos desafíos que se están de alguna manera logrando en las zonas urbanas minimizar, pero en las zonas rurales el desafío sobre todo se da en diferentes campos, como por ejemplo la alfabetización. Muchas mujeres rurales, y yo hablo desde mi experiencia de haber trabajado en el sur de África y en el Perú, así como en Europa, sin embargo se ve las similitudes de que muchas mujeres rurales no acceden a una correcta educación. Muchas mujeres rurales son analfabetas, comparando sobre todo con mujeres que viven en las urbes. Otra dificultad grande, ya lo mencionó aquí nuestra compañera, que es que las mujeres rurales realizan 2 o 3 trabajos que realmente no son reconocidos, en el sentido en que fuera de producir a veces en la tierra o trabajar en su comunidad, se ocupan de la casa, que es un trabajo no reconocido, y también se ocupan del cuidado de menores o mayores, ¿no? Y son 3 trabajos que las mujeres rurales no están recibiendo beneficios sociales, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el sector rural es muy informal.
Entonces, estos beneficios sociales que se debería esperar como cualquiera que realiza un trabajo, si en las zonas urbanas es complicado, en la zona rural es casi inexistente la formalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de renta o en el caso de acceso a salud, es muy complicado para ellos acceder, ¿no? Y ahí llegamos al otro punto, que estos desafíos colindan con sí mismos, ¿no? El acceso a la salud. Por ejemplo, en el caso del Perú, yo soy peruana, solo 30% de las mujeres rurales accede a un parto asistido con profesionales de medicina, ¿no? Lo cual genera, en este caso, que muchas mujeres, la mortalidad maternal es muy alta, ¿no? Muchas mujeres sufren desangrados, muchas mujeres sufren consecuencias negativas que después afectan a su vida diaria, de no tener el acceso a un parto adecuado, ¿no? Y así podemos seguir hablando, porque la zona rural prácticamente está, aunque hoy en día esas fronteras entre lo rural y lo urbano son menos claras, sin embargo, la zona rural es todavía deficiente en acceso a servicios públicos, es deficiente en acceso a las tecnologías también, que finalmente dirigen nuestra vida en el día de hoy, ¿no? Gracias, Jessica. Sí, evidentemente estas limitaciones, ¿no?, creo que son comunes. Por ejemplo, en Bolivia, en cuanto a lo que es educación, el nivel de analfabetismo en nuestro país en las mujeres, según el INE, datos de 2016 publicados por una investigación hecha por CIPCA en 2018, hay un nivel de analfabetismo de las mujeres rurales del 58% frente al 41% existente en el área urbana, ¿no? En lo que es salud, lamentablemente hay pocos servicios de salud en el área rural, y eso hace que las mujeres en el área rural asistan a un centro de salud un 15% frente a un 85% de las mujeres del área urbana. Y del mismo modo, la mortalidad materno-infantil tiene índices alarmantes, ya que las mujeres del área rural muchas veces, por cuestión de confianza, no asisten a centros de salud, y por lo tanto vienen todas estas dificultades, ¿no?, de la mortalidad materno-infantil. Del mismo modo, el acceso a los servicios básicos es limitado, ya que en el área rural el 31% de las mujeres puede acceder a un servicio sanitario, es decir, tiene baño, tiene letrina, frente a un 68% de las mujeres del área urbana. O el internet, ¿no?, la red de internet, que ahora ayuda mucho en acceder a la información. El 2% de las mujeres rurales tiene acceso frente a un 97% de las mujeres en el área urbana. Y otro problema que más adelante vamos a ir desarrollando con mayor profundidad es el tema de acceso a la tierra, ¿no?, donde las mujeres también acceden en menor porcentaje que los varones. Y finalmente, los índices de violencia, ¿no?, que no faltan, ya sea a nivel rural y urbano, pero es más profundo a nivel rural, ya que hay diferentes tipos de violencia, y el 47% de las mujeres rurales sufre violencia económica, que es un tipo de violencia de la que menos hablamos en nuestro medio, ¿no?, y de la que menos, tal vez, información tenemos como mujeres. Jessica, ¿qué opinas tú de estos índices alarmantes que tenemos a nivel nacional, en este caso en Bolivia? Bueno, lo que me sorprende es la similitud que existe en todo el mundo con estos datos que me das, ¿no? Si no había mencionado antes esto de la violencia, es realmente algo que pasa tanto en África del Sur, donde he visitado, pero también en Europa. Así nosotros no lo pensemos. En Alemania, que es donde viví mucho tiempo, también las mujeres sufren de violencia física, violencia psicológica y violencia económica, como lo mencionaste, ¿no? Y también estaba leyendo un reporte sobre el acceso a tierra en Alemania, donde pensamos que de alguna manera el desarrollo es mayor, es menos donde las mujeres heredan. Normalmente es igual que en Bolivia o en Perú, los que poseen tierra o las familias buscan al hombre, ¿no? O sea, es que una hija se interesa en continuar, a veces el trabajo que realizan los padres es muy raro,
lo primero que asumen es que el hijo es el que va a seguir el trabajo agrícola o el trabajo agropecuario, ¿no? Y también con lo que decías, el por ende, el acceso a tierra, ¿no? No heredan, solo, por ejemplo, en el Perú solo el 13% de las mujeres poseen tierras agrícolas. Solo, o sea, 13% de las tierras agrícolas pertenecen a mujeres. Entonces es muy bajo el acceso a tierra. Y cuando no tienes acceso a tierra, no tienes acceso a otros servicios, como por ejemplo el agua. Si no tienes tierra, no tienes agua. O si no tienes tierra, no puedes ir a un banco a pedir un crédito para poder así quizá financiar tu producción. Entonces, como vemos, cada limitante de la mujer rural tiene repercusiones en otros aspectos de su vida. Y, por ejemplo, como lo discutíamos antes, Camila, cuando uno no tiene acceso a tierra, tampoco tiene acceso a la decisión que pasa en mi familia. Si yo no tengo la propiedad de esta tierra o yo no vendo los productos, entonces en la familia tampoco tengo poca decisión, y lo mismo en la comunidad. Entonces, la invisibilización de la mujer empieza también por la parte económica, ¿no? Uh-huh. Doña Rocío, ¿qué opina usted de toda esta situación que viven las mujeres en el área rural en nuestro país? Preocupa, ¿no? A mí personalmente me preocupa mucho, porque realmente hace mucha falta capital humano en todas las comunidades. Entonces, lo único que pediríamos es al Estado, a las autoridades, que trabajen en este aspecto. Y también preocupa mucho la migración del área rural, ¿no? Que hoy en día están quedando solo los mayores, y ya los jóvenes están pensando en viajar al exterior o venirse a la área urbana, piensan que van a vivir mejor y otras cosas, ¿no? Sí, no, la migración en el área rural realmente es un problema muy, muy preocupante, y más aún cuando la modernización de la agricultura va desplazando la mano de obra, y en muchos casos es la mano de obra de las mujeres, porque las mujeres brindan este servicio en el área rural. Y esta reorganización de la actividad agrícola, el acceso a los recursos naturales, tiene un impacto muy importante en el desplazamiento de las mujeres, pero más aún de los varones. Y en el campo se está quedando la gente mayor, los niños y las mujeres, ¿no? Ya que los hombres están saliendo a las ciudades a buscar trabajo. Y bueno, pienso que esto es muy alarmante. Sí, exacto. Con respecto a ese punto, es un fenómeno mundial, ¿no? Se dice que en el 2050 prácticamente las mega metrópolis son las que van a regir el mundo. Entonces, es en base a eso donde nosotros tenemos que pensar en cómo trabajamos esta dicotomía, o si es que aún existe esta dicotomía rural urbe, porque prácticamente las fronteras se están eliminando, ¿no? Lo vemos mismo aquí en la ciudad de Cochabamba. Cochabamba en los años 80 era una ciudad prácticamente agrícola. Sin embargo, hoy en día todas las zonas que eran agrícolas han desaparecido y están creciendo, y Cochabamba sigue creciendo. Estamos hablando de 1 millón de personas casi legalmente que reconoce el Estado, pero en cifras informales se habla de 1,5 millones de personas, y que son personas que también están entre el campo y la ciudad. Muchas, como lo comentó aquí mi compañera Rocío, que dice que los hombres migran y las mujeres se quedan con el trabajo, pero también muchas mujeres también hacen ese trabajo de salir a vender en la semana, vuelven el fin de semana para trabajar su chacra, para trabajar su tierra o para el cuidado de los niños. Entonces el trabajo se hace mayor en las zonas rurales, porque aparte la mujer también tiene un trabajo que no lo hemos pensado o que no se ha estudiado mucho, que es el trabajo social, de mantener las costumbres, de mantener la vida del pueblo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que esta situación de
desplazamiento del área rural a urbano menore y que la situación de vida sea mejor en la zona rural, son los desafíos que enfrentamos como investigadores, como promotores de nuevas leyes de parte del Estado, o como también como organizaciones de mujeres que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Cómo evitar ese desplazamiento. Me parece muy interesante tu punto, Rocío. Bueno, es lamentable cuando empezamos a hablar sobre estos temas, empezamos a analizar lo que está pasando realmente, ¿no? Y cómo la situación en sí va invisibilizando la labor de la mujer. Porque si bien hay mujeres que migran hacia el área urbana, la mayoría son varones. Y es la mujer la que está realizando las actividades de producción en el campo. Entonces es un fuerte pilar en lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria. En ese sentido, también Jessica decías, hay que dar a la mujer un reconocimiento por ser un pilar cultural, ¿no? Porque es la que en el área rural está manteniendo costumbres, tradiciones, y bueno, ¿qué pasará más adelante? Doña Rocío, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve la situación de las mujeres en las comunidades? ¿Usted piensa que ellas analizan este tipo de temas o se preocupan, lo notan? Cuéntenos. Realmente las mujeres en el campo sí se preocupan, pero no saben cómo adaptarse también al cambio climático, ¿no? Eso es uno de los factores más agobiantes en este tiempo, porque realmente en el campo se está viendo el cambio climático. La planta ya no aguanta ese calor del sol, entonces como que se ve que se aumenta el trabajo más fuerte en el área rural. Ese es otro tema muy importante, ¿no? Uh-huh. Que todos estos desafíos que vienen con la producción los estamos enfrentando todos, pero en la parte productiva es más latente y bueno, hay muchos retos en ese sentido que realmente vale la pena analizar y buscar algunas vías. Y con respecto a este tema del cambio climático, y que, mire, en la lista que hemos nombrado de desafíos que tiene la mujer rural y que algo tan trascendental se nos haya, de alguna manera, recién recordado por Rocío, es impactante, ¿no? Porque a nivel de la ciudad hablamos mucho del cambio climático, pero ¿qué es el cambio climático? Las mujeres rurales lo viven hoy en día, no es una cosa de futuro, sino lo ven a través de las sequías, lo ven a través de sus animales, lo ven a través de la falta de agua, lo ven a través de la degradación del suelo, ¿no? Y entonces creo que tenemos que ser más conscientes del servicio ambiental que dan, bueno, no solo las mujeres, sino toda la población rural a todos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que dejar de pensar de que ahora que se hablaba mucho de las subvenciones que se daban a los sectores más necesitados, y que mucha gente lo ve como regalos o como cosas no merecidas, tenemos que ponernos a pensar de todos los servicios que ellos prestan a todos nosotros y que de alguna manera tienen que ser reconocidos, ¿no? Se habla mucho de en el lenguaje de estudios de los servicios ambientales, y los servicios ambientales son prestados justamente por la gente que vive en las zonas rurales y más que todo por las mujeres. Gracias, Jessica. Doña Rocío, nosotros sabemos que a nivel del área rural existen diferentes organizaciones. Puede ser la misma comunidad, como lo que es el sindicato, pero también existen organizaciones de productores, ¿no? Pueden ser cooperativas, asociaciones. ¿Usted piensa que hay alguna mejora en la situación de la mujer cuando participa de estos espacios? Yo veo que falta todavía, ¿no? Si hay todavía en área rural esa timidez de la mujer, entonces falta apoyo. O sea, hay que hablar de estos temas y no hay muchas personas que hablen sobre estos temas. Creo que también el trabajo de las ONGs es importante, ¿no?
aliarse con las alcaldías, con el mismo Estado y trabajar conjuntamente. Y también decíamos en algún momento, ¿no?, que hay que crear esta hermandad entre las mujeres para poder salir de todos los desafíos, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar sobre esta actividad, ser recíprocas también. Entonces yo creo que hay que hablar de estos temas en área rural bastante para que nuestras mujeres se formen y así enseñen también a sus hijos, ¿no?, por el bien de la comunidad y por el bien de la producción. Hay mucho que hablar, perdón, hay mucho que hablar, ¿no? Creo que no nos alcanzaría ni el día para hablar sobre estos temas. Pero mientras nos da el tiempo, vamos a continuar hablando sobre estos temas, pero antes vamos a ir a una pausa publicitaria. Radio Sepra. Para esto, el agronegocio está utilizando demasiados agroquímicos. Así contaminan las fuentes de agua y también la comida en nuestros platos. Vamos a apoyar a las campesinas y campesinos que siembran cerca de nuestras casas y que no usan agroquímicos. Juntos estamos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes. Aptapi de Saberes. Construyendo alternativas. Ya estamos de regreso y bueno, como decía doña Rocío, lamentablemente estos temas merecen mucho mayor análisis, las horas, los días quizá no nos alcanzarían, pero sin embargo tenemos visiones desde nuestras vivencias y tenemos claras, creo, las limitaciones que
enfrentamos día a día en lo que es el área rural, especialmente las mujeres. Pero, doña Rocío, ¿usted considera que solo hay limitaciones o hay algunas cosas que puede comentarnos que ya están ayudando a superar estas limitaciones? Sí, en estos últimos años hemos visto que hay apoyo sobre riego, tecnificación de riego, apoyo con algunos proyectos productivos que sí se han dado en área rural, pero también falta de parte de las familias que apoyen a los hijos, ¿no? Que concienticen para quedarse en el campo y que no vean siempre tan vida mejor tal vez en área urbana, ¿no? Hay veces los padres piensan que cuando se llenan de conocimientos en las universidades o en los institutos, entonces piensan que los hijos van a vivir mejor, pero también no es así. Esta área productiva realmente es una de los mejores caminos para nosotros, porque sin la producción no podemos vivir. Entonces creo que el Estado debería de fomentar o dar algún incentivo a esta área para que los jóvenes se queden en área rural. Con respecto a este tema, por ejemplo, Alemania, que es un país que sufre mucho también de esta migración rural-urbana, lo que es claramente lo que hace son subsidios, ¿no? Los jóvenes agricultores reciben muchos subsidios de la Unión Europea, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que mucha gente se queda en el campo, no es por un beneficio económico y tenemos que transgredir ese beneficio económico, tenemos que salir más allá. La gente que se dedica al campo, tenemos que ser sinceros, lo hace por amor al campo, porque le gusta estar con la tierra, porque le gusta estar con los animalitos y todo, y tenemos que ser agradecidos ante esa situación, que muchos de nosotros no sería capaz de eso, ¿no? Porque es una cultura que se hereda, ¿no? Mucha gente que de nuevo va del campo a la ciudad también sufre de esta situación, ¿no? Porque finalmente termina trabajando como vendedor y toda esa cultura, todo ese bagaje agrícola de hombre de tierra se pierde, o de mujer de tierra se pierde, ¿no? Entonces tenemos que trabajar un poco en el sentido de cómo estamos conscientes del valor del trabajo de la mujer de campo. Estamos conscientes, son nuestros hijos conscientes de lo que cuesta hacer crecer un tomate, de lo que cuesta hacer crecer una papa y todas estas cosas, ¿no? Que en la ciudad estamos muy lejanos. Y yo creo que sería cuestión de trabajar más y más en la educación, tanto en el campo como en la ciudad, del valor del trabajo de las personas en el campo, ¿no? Para reivindicar, porque como hablábamos hace poco, mucho también se sufre de baja autoestima cuando eres mujer o hombre del campo, ¿no? Eres como la última rueda del coche, y en verdad tenemos que ser sinceros, son los que nos proveen alimentos. ¿Qué más lindo trabajo que ser el que hace los alimentos para todos? Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en eso para mejorar la posición social del agricultor y la agricultora, ¿no? Bueno, últimamente, bueno, los últimos años se han desarrollado más lo que son las organizaciones de productores, ¿no? Quizá el hecho de que un productor solo como tal no pueda alcanzar volúmenes para llegar al mercado y ve desvalorizado su producto, ve que no puede ir y sentarse él en el mercado, él o ella, a comercializar. Entonces se han empezado a organizar. Uh-huh. Y podemos decir que dentro de las organizaciones de productores hay alguna medida que favorezca a las mujeres o que impulse el desarrollo de las mujeres. Doña Rocío, ¿qué piensa usted que las organizaciones de productores pueden apoyar en este sentido? Yo creo que sí, si ponemos nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestra voluntad, el compromiso de seguir trabajando. Muy bien. En este caso, la Coordinadora de Mujeres del Valle Alto es un gran ejemplo en este sentido, ¿no? Porque esta organización, si bien son mujeres que se dedican a diferentes rubros, uno de ellos la producción agrícola,
¿Cómo ha iniciado, doña Rocío? Cuéntenos cómo es que un grupo de mujeres ha empezado a organizarse de esta manera. Se ha visto a organizar a estas mujeres porque siempre a la mujer se le ha visto como un ayudante ahí al lado del esposo haciendo trabajos más fuertes, ¿no? Ya sea en la producción de papa, pero un poco más en gran escala, pero la mujer tiene que tener su economía propia. Entonces hemos organizado para producir en 72 metros cuadrados, ¿no? Producción de hortalizas que no es tanto trabajo, ¿no? Es solo 30 centímetros de preparar el suelo, preparar la tierra. Entonces he visto que se puede trabajar la mujer con pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces nos ha resultado bien y están motivadas las mujeres en área rural para producir hortalizas así ecológicas, muy entusiasmadas a aprender de preparar bioinsumos también y muchas otras cosas. Se ponen pues muy emprendedoras las mujeres ahora, a otras mujeres también están capacitando y creo que se dan cuenta cómo tienen que entrar a la alcaldía también. Ahora ya se ponen un poco más fuertes para presentar sus demandas, ¿no? Que necesitan que motivación también. Entonces creo que es un buen trabajo, ¿no? Desde una organización, cuando nos encontramos varias mujeres, ahí empezamos a hablar en qué más podemos hacer. No somos tontos porque necesitamos así estar organizadas o encontrarnos varias mujeres y tocar estos temas. Y si no hablamos, entonces se pierde, ¿no? Claro, entonces el hecho de organizarse puede ayudar a reflexionar estos temas, puede ayudar a abordar estos temas. En el caso de la coordinadora de Mujeres del Valle Alto, estamos hablando de un grupo de mujeres de diferentes municipios que se han organizado para diferentes actividades. Pero también hay organizaciones mixtas, ¿no? En muchos casos, dentro de las organizaciones mixtas, muchas veces los estatutos, los reglamentos dentro de la organización, dentro de cada organización existe esto, ya están incorporando este tema del enfoque de género, ¿no? Ya están dando más espacio a las mujeres para que puedan participar. Y en organizaciones solo de mujeres u organizaciones mixtas, de algún modo existen algunas experiencias de conformación de redes de apoyo, en este caso entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Especialmente por la situación de violencia, redes uh-huh. contra la violencia, pero sin embargo hay un entretejido ahí, no solo es eso, sino que va más allá, va al apoyo mutuo que puede haber entre las mujeres, al desarrollo de una autoestima, desarrollo de liderazgos dentro de estos grupos, y eso creo que puede ser una alternativa para sacar adelante. Sí, yo con respecto a ese tema, yo creo que es muy importante esta labor, porque sobre todo si nos preguntamos en esta situación, ¿qué hace que la gente se quede en las zonas rurales y no migre a la ciudad? Y uno de los aspectos importantes es la comunidad, el vivir en comunidad, que muchas veces no se tiene en la ciudad, ¿no? En la ciudad no conoces a tu vecino. En las zonas rurales dependes de tu vecino, dependes de todo. Entonces ese aspecto de comunidad es muy importante, de que vaya más y más. Si bien las mujeres, como lo hemos hablado antes, son los que mantienen tradiciones, las que están ahí apoyando al desarrollo de la comunidad, son muy invisibilizadas en el momento de la toma de decisiones, y solo a través de la organización entre ellas pueden hacer la voz más fuerte, ¿no? Como se dice, si nos unimos nuestras voces van a ser escuchadas, ¿no? Entonces es importante esta conglomeración de mujeres, porque finalmente como dice, con este intercambio se fomenta estas mayores voces, y también se fomenta esta identificación con el otro, ¿no? Ya Rocío lo mencionó, que tenemos que trabajar a esa situación de hermandad entre mujeres, de sentirnos empatía con la otra, porque si no va a ser muy complicado poder
entrar en los espacios que finalmente el patriarcado, y no tenemos que tener miedo de decirlo, en las zonas rurales se viven mucho más fuertes, ¿no? La presencia de hombres. Si hablamos sobre todo de un tema tan simple como la tierra, ¿no? Muchas veces se decide quién posee la tierra con el uso de la fuerza. Entonces ya, como mujeres, finalmente perdemos, porque uno, fuerza física, y dos, también tenemos más consecuencias que pensar, ¿no? No me voy a ir a enfrentar porque tengo mis hijos, no me voy a ir a enfrentar porque tengo que cuidar a alguien, ¿no? Entonces ya desde esa situación tan básica, ¿no? ¿Cómo lucho por un pedazo de tierra físicamente? No se puede, pero si yo me organizo con otras mujeres, quizás sea más factible ese acceso, ¿no? Es solo un ejemplo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a irnos a escuchar un tema musical que un poco habla de lo que es la mujer del campo. Vamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Bueno, queridos radioescuchas, estamos de regreso, continuando con esta conversación, diálogo, análisis de la situación de las mujeres en el área rural y los desafíos que se enfrentan. No queremos dejar de lado este tema que, por el cual muchas veces se mide el trabajo de la mujer, ¿no es cierto?, dentro de la familia, dentro de la sociedad, cuando hablamos de el aporte económico que en este caso realizan las personas, se ve reflejado en índices económicos a nivel nacional, se ve reflejado en números, un aporte económico a nivel familiar. Entonces, quisiéramos recabar un poco la idea que tenemos acá en el set de cuál será el aporte económico que realizan las mujeres rurales a sus hogares. Bueno, en el área rural la mujer pues aporta en su trabajo cotidiano más de lo que trabaja el varón, tal vez, porque como dedica su tiempo en varias actividades, se levanta desde muy temprano hasta anochece y termina cocinando para los hijos, hasta para los animales, para los perros, ¿no? Uh-huh. Pero eso es la realidad de la mujer de área rural. Entonces necesita, ¿no?, que también podamos valorar, visibilizar el trabajo de las mujeres del área rural. Según un estudio de CIPCA, nos dicen que en Bolivia el 43.7% de los ingresos económicos familiares son aportados por las mujeres. Entonces, pero muchas veces estos ingresos económicos, como lo decíamos fuera de audio, no se ven, son intangibles. Se ve efectivo, ¿no? Sí, es preocupante. Hay veces la mujer del área rural también tiene baja autoestima porque no recibe en efectivo, y entonces tiene que estar esperando a que el esposo le autorice cuánto tiene que gastar. Uh-huh. Eso baja su autoestima de la mujer de área rural. Exacto, y como hablábamos esto, ¿no?, la concientización de, en verdad, del trabajo que hacen, ¿no? Lo mencionó Rocío, una mujer rural realiza 3 jornadas, o sea, es, aparte de que es productora, administra la casa y trabaja en la casa, o sea, son 3 trabajos mínimamente que hacen. Si a eso le contamos que aparte quizá cuida a una persona mayor o menor, son 4 trabajos. Y si nosotros sacáramos en números esa situación, estamos hablando de 3 a 4 sueldos que una mujer realiza, pero que finalmente lo único que se le reconoce es el intercambio comercial que hace por su producción, ¿no? Entonces, si tenemos esa conciencia del trabajo que realiza una mujer no reconocido, entonces el aporte no sería de solo 44%, sino sería de muchísimo más, ¿no? Y bueno, y eso es un fenómeno no solo en rural, tenemos que reconocer lo que también es mucho urbano, ¿no? Si pensamos a nivel, es como el rol de la mujer es de proteger, de criar o de cuidar a los ancianos, ¿no? Y eso es un trabajo que no está reconocido, lastimosamente. Bueno, sí, es importante el reconocimiento al trabajo que desarrollan las mujeres tanto del área urbana como del área rural. Y bueno, de algún modo este reconocimiento se ha expresado, ¿no?, en leyes, normas. Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado se introdujo el reconocimiento y valorización del trabajo de las mujeres en 2 dimensiones, tanto en lo productivo como en lo reproductivo. En cuanto a lo productivo, a lo productivo, también se ha incluido el criterio de distribución de tierras, ¿no?, distribución de recursos productivos, que es el derecho a la tierra, y esto está expresado en su artículo número 395. Y también la obligatoriedad de establecer políticas que eliminen la discriminación de la mujer, expresado en su artículo 402.
Del mismo modo, se tiene una referencia del trabajo reproductivo, donde la Constitución Política del Estado dispone la necesidad de valorizar el trabajo del hogar al ser una fuente de riqueza del Estado, y eso está reflejado en el artículo 338. Entonces, de algún modo se intenta, ¿no? La sociedad boliviana, el Estado boliviano intenta reconocer o hacer el reconocimiento de la labor de las mujeres en ambos casos, tanto área urbana como área rural, pero sin embargo todavía no se hace funcional. Ese también es un gran reto que hay que visualizar y ver, ¿no? Buscar las alternativas de cómo se puede hacer funcional todo esto, porque sí, en Bolivia tenemos excelentes normas que apoyan a las mujeres, pero todavía nos falta operativizar. Pero y en la práctica nos podemos preguntar nosotros mismos, ¿no? Al principio de nuestra conversación fuera de la radio hablábamos de qué tanto se estigmatiza a la mujer si es que no realiza este trabajo gratis. Es increíble, pero si tú, por ejemplo, te das el paso de ir a trabajar, no hay un vecino o vecina que venga y te diga, ¿y tus hijos? Los estás dejando. Si tú das el paso de iniciar algo, no hay alguien que te diga, ¿y tus padres? No los estás mirando. Pero eso normalmente va hacia la mujer. O sea, no es que le dicen al hombre, ¡ay, te vas a trabajar todo el día y dejas a tus hijos! No, eso normalmente está invisibilizado y es un trabajo que se le da a la mujer. Y si es que la mujer no hace, es una mujer mala, o es una mujer que no le importan sus hijos, que no le importa la familia. Entonces tenemos que ponernos a pensar que desde un momento psicológico ya el trabajo se le endosa a la mujer, ¿no? Entonces las normas están muy bien y se tiene que buscar un reconocimiento, pero también se tiene que buscar un trabajo conjunto, hombres y mujeres, trabajar conjuntos para la familia y para la comunidad, ¿no? Qué bien, me alegra hablar sobre estos temas, ¿no? Que así vamos a estar cambiando tal vez a nuestras comunidades, motivándolas, hablándolas y reflexionando siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas veces estos ingresos económicos de los que estamos intentando hablar, tratar de visibilizar, pasan pues por el acceso a recursos. Uh-huh. Y un grave problema que tenemos, especialmente en el área rural, es el acceso a tierra. La tierra como un recurso productivo, ¿no? Como un recurso para la generación de alimentos, que como bien ya lo dijo Jessica, no solo en Alemania, creo que en Bolivia también pasa porque muchas veces las mujeres en el campo no pueden acceder a tierra ni por herencia, uh-huh. ¿no? Porque esta es cedida a los hijos varones. Uh-huh. Muchas veces el terreno con el que puede contar una mujer en el campo son terrenos marginales, no siempre son productivos, o son terrenos que no tienen, no sé, el turno de riego, o son terrenos que si bien están dentro de la comunidad, pero no le da el derecho de participar en espacios de decisión dentro de la comunidad. Uh-huh. Entonces, al estar la tierra dentro de lo que es el territorio mismo, uh-huh. Pues ahí es un espacio donde uh-huh. todavía nos falta desarrollar, ¿no? Sí, bien, hay muchas leyes, pero necesitamos todavía avanzar en estos temas, ¿no? Y a que se cambie en la misma comunidad. Uh-huh. Sí, sobre todo porque también, como hablábamos en un inicio, el trabajo agrícola es muy informal y también el reconocimiento de tierras es informal, ¿no? Creo que es también punto de conflictos sociales cuando uno quiere reconocer una tierra, ¿no? Que la comunidad ha ocupado durante cientos de años, pero en el momento de hacerlo, al menos eso pasa en el Perú, en el momento de hacer los papeleos y todo, es muy complicado y se forman porque a veces está dado a otras personas y recién se reconoce, ¿no? Y normalmente las mujeres son como el último eslabón en la cadena para tener estas tierras, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se tendría que pensar cómo facilitar el reconocimiento de tierras y cómo también quizá favorecer de alguna manera totalmente arbitral a las mujeres para que ellas posean las tierras. Porque finalmente es la mujer
y otro problema que es muy grande en el campo es el alcoholismo, o como decimos que también esta transitabilidad que tiene el hombre de la zona rural a la ciudad, lo que hace que a veces los hombres tengan otras familias, otros costos, y es lastimosamente solo la mujer quien se tiene que pensar cómo se va a llevar el hogar, cómo administrar el hogar, ¿no? Entonces, si es que las mujeres tuvieran acceso a tierra, sería una forma de reconocer su trabajo y hacer más fácil la toma de decisiones, ¿no? Bueno, realmente los temas son muy, muy amplios. Cada tema podría ser, cada desafío podría ser objeto de un programa entero. Bueno, agradezco a las compañeras por su visita, por el apoyo, por el compartir nuestras impresiones, nuestras experiencias. Y bueno, simplemente invitarlos a que nos sigan el siguiente sábado en el próximo programa. Muchas gracias. 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 APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mossos Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.